Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Roger Jesús Espironza Hoxson. En esta ocasión vamos a visitar una persona de 107 años. Su nombre es Fidelina Valladares. Nos habían invitado pues a que fuéramos a platicar con esta persona, que es una persona, podríamos decir, más anciana, ¿verdad? De tanto de San Alejo como El Salvador, ¿verdad? Ella nació en el año 1915, originaria pues de Honduras. Luego pues se vinieron a vivir acá a El Salvador, específicamente en lo que es el Cantón Pavana. Ella habita en el caserío el Tortol. Vamos a conocer un poco acerca de la vida de ella. Platicamos, pudimos conversar con ella, una persona pues que está en sus cinco sentidos, ¿verdad? Cuenta sus anécdotas, todo lo que le ha pasado en su vida. Así que quiero que me acompañen pues a este reportaje que lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden suscribirse en nuestra página, tanto como en YouTube y en Facebook. Búsquenos como Producciones Hoxton. Bendiciones para todos ustedes. Vamos con este reportaje. De San Alejo, ¿cómo se llama usted? Yo, Fidelina Valladares. ¿Cuántos años tiene, madre? 108. 108. Ya no, ya ni la huella. Ya no Oh. me toman en cuenta para Ya nada. nada. ¿En qué año nació usted? 15. En 1915. Sí. Usted ha visto pasar todos los gobiernos, ¿verdad? ¿Qué dice? Ha pasado todos los gobiernos. Ha visto pasar muchos presidentes, ¿verdad? En Honduras, sí. En Porque es Honduras también. hondureño. Es hondureña usted. Sí. ¿Pero hace cuánto vino a El Salvador acá? Ah, desde que me casé. Desde que se casó. Su nombre es Fidelina Valladares. Valladares. Bueno, amigo, me encuentro acá con doña Fidelina. Es una persona de muchos años, 108, ¿verdad? Sí. 108, imagínense, wow, desde 1915. Ella está acá en el caserío El Tortol. Nos hemos venido acá. Nos habían comentado de que usted tenía esa edad, incluso iba al culto también, dice, a Sí, adorar al Señor, a darle gracias, ¿verdad?, por todos sí. los años. Yo acepté en 60. En el año 1960 aceptó al Sí, Señor, ¿verdad? con toda la Biblia que salió de la Biblia nueva. Ah, en 1960 entonces. Ya, Ay, varón. y sigue perseverando. ¿Qué dice? Sigue perseverando usted. Por la gracia de Dios. El mensaje a la juventud, pues, El porque. mensaje el mensaje de la juventud. Y el mensaje de la cadena de enseñanza de los adultos y la conformidad del anciano, porque nosotros tenemos que estar conforme como Dios manda. Usted se siente satisfecha porque Dios todavía hasta el día de hoy le ha prestado la vida, ¿verdad? Muy bendecida. Gracias a Dios, padre. Mire, aquí pueden ver a doña Fidelina, podemos ver amigos que nos están viendo a través Sí. de las redes sociales. Así estaba platicando con el alcalde, Con Ingmar. con Inmar, sí, Ajá. que pasaron aquí, no sé qué estuvieran haciendo y dentro. Ni a Fidelina ni con ella, ¿no? ¿Cómo se siente? Pues casi que con ganas le dio de vivir más, sentir el ajustar. Dios ha sido bueno con usted Sí, hasta el día de hoy. sí. Y mire, yo nunca había padecido de enfermedad. Así. Nunca. Hasta hoy, pero desde que me agarró galán. Pero Dios ha sido bueno con Como usted le digo entonces. yo aquí encerrada entre las cuatro paredes, papá, le digo, si esto que me está pasando a mí es por una prueba, bendito sea Dios. Así es. O si es por un castigo que debo algo, ayúdame a reconocerlo, a hacerme el examen yo misma, juntamente con Autoevaluarse para ver cómo sí. sigue. Hasta dar con él. Y sí, de un poquito con mi pastor. Porque mi hijo cayó preso, lo conoce. No, no lo conocemos, Manuel Valladares. no. Pero lo importante es que usted está agradecido con Dios, ¿verdad? Porque hasta el Sí, día de hoy claro, le ha prestado la sí. vida, ¿verdad? Claro. ¿Cuál sería el mensaje a los jóvenes? ¿Qué le quiere decir a los jóvenes? Bueno, yo le digo a los jóvenes que se preocupen por su juventud, en primer lugar. En segundo lugar, no solo preocuparse, sino que guardar lo que la juventud necesita,
mayormente la educación. La educación. Usted estaba escuchando, son las palabras sabias de una persona de muchos años de edad. Sí. Nosotros nos hemos venido acá hasta su casa porque así nos habían comentado. Y nos han dicho, visítenlo. Acá nosotros, bueno, como Producciones Oxxon, venimos acá. Sí. ¿Verdad? Perdón, ¿y esta visita a qué se debe? Acá estamos porque queremos saber por qué los años, cómo han sido los años de usted. ¿Cuál es el secreto? Queremos saber el secreto, porque muchas jóvenes no saben cuál es el secreto. Lo primero de mi vida fue, yo dediqué mi tiempo a estudiar. ¿A estudiar? Sí. Estudié ¿cómo le llaman esos? ¿Una carrera? Radio. Radiodifusión. Locutora. ¿Cómo? Locutora. Locutora, sí. Locutora, estudio sí, de locución usted. Estudié para eso. El otro. ¿Para la televisión? No. Cuando uno lo llaman y le dicen a uno desde el lugar de los hechos. Periodismo. Esa. Periodismo. Ay, sí, me encantaba pesquisar y hablar. Pero ¿qué me pasó? Que una noche me fueron a traer, juntamente con el Julio, me fueron a traer para que fuera a ver un hecho. Y me dice el juez, el otro señor, vaya niña Fidelina, aquí tiene el termómetro, mídales ahí, a ver qué tanto. El que voy a medir, le dije, eso no, eso es su trabajo, pues tenga la llave del cuarto y ya no voy a trabajar de periodista. No me gusta hablar mucho. Me gusta que se edifique con la conversación. Ahora, luego, posteriormente, usted aceptó al Señor. ¿Qué dice? Después aceptó a Dios. Sí. ¿Cómo se siente ahora? Estando en las cosas del Señor. Anteriormente, yo sentía mi vida. Yo nunca bailé. No, nunca anduve en una fiesta, no. Porque fui monja. Me decía a mí el sacerdote, no. Eso no. Bueno. Pero, ¿qué me preguntó? ¿Cómo ha sido su vida ahora en la vida cristiana? Ay, claro. Pues, de parte de Dios, bendecida. El mensaje a los jóvenes. Sí, sí. Para que busquen las cosas del Señor, sí, también. Claro. Sí, claro. Yo cuando vine aquí no había nada. Esto era solo, desolado, era monte. Era montañita, sí. Montañita. Pero me trajo el Señor por una visión, me trajo a este lugar. Me presentó 7 cabros y 7 ovejitas. Oiga bien. 7 cabros y 7 ovejitas. Sí, y me trajo para acá, entonces. ¿Cuál fue la revelación de ese sueño? Exactamente. Yo le dije, Señor, si es tu voluntad, hazlo. Sí. Esto fue entre todo el tiempo que acepté del 60, un 14 de mayo, un día de mi cumpleaños. Acepté y me apegué a las cosas de Dios. Eso me ayudó porque empecé a ver. Aquí vine yo por misericordia de Dios, si de allá salí. Como Dios pintó la sangre. Y ha sido bendecida. Bendecida de parte de Dios. Gracias a Él. Gracias. Le doy las gracias porque... Se leyó un texto bíblico que le dijo, mira que te mando y que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Gracias. Sí, sí, ese texto, usted, el Señor también se le fue revelado, claro, a usted. Claro, sí, claro. Hasta a mí me dijo, los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperad a la mía, castigo mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma me cubrirá, debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y alabanza me temeré de dolor. Ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que en medio de día destruya, ni de mortandad que ande en oscuridad. ¿Por qué? Porque a su lado caerán 1,000, a su diestra 10,000. Dios no pasará nada. Con tus propios ojos verás
y mirarás la recompensa del impío, porque apuesta Jehová que mi esperanza al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará que me guarden en todos mis caminos. Hasta el día. Me guarden en todos mis caminos. Hasta el día de hoy, Dios ha sido bueno con usted, ha sido bendecida, le ha dado una familia grande. Dos. Usted ha visto generaciones ahora, nietos, bisnietos, sí, tataranietos. Sí, sí. Podríamos decir un poquito más de tataranietos. Sí. Acá tenemos a doña... Bendecida porque viene que de Estados Unidos. Todos son pámpanos. Muchas gracias, doña Fidelina, por sus palabras. Vaya. Agradecidos también por permitirnos. Que Dios me haya llenado el corazón con estas cuatro palabras. Es. Que yo ya estoy en la red, ya estoy botando los pedacitos de tierra a la sepultura. Usted le toca como dijo Pablo. Sí. Ya le tiene preparada la corona. Sí. Y solo usted anda. No, andamos dos personas. Algunas palabritas, últimas palabritas. Muchas gracias, ahí podemos ver. Igual, que el Señor me la bendiga, usted también, una persona de muchos años, ¿verdad? Aquí podemos ver, muchísimas gracias por la oportunidad, que el Señor me la siga bendiciendo y que Dios pues le regale otro poquito años más de vida. Igualmente, gracias, bendiciones también para usted. Gracias, madre.